¿Qué tal mi gente que nos sigue por medios de las redes sociales, por medio del YouTube? Bueno, estamos aquí. Vamos a hacer el primer unboxing sobre los modem que están ofreciendo Internet 4G Lite. Bueno, hace ya casi, no recuerdo, pero sí ya va a ser el año que yo adquirí un modem de la compañía de Blue Telecom. Este modem de la compañía Blue Telecom. Bueno, desde el principio fue un rollo, fue un show contratar el servicio. Yo hablé a la... Bueno, los números que ahí aparecen, les marqué y me dijeron, no, sí, no hay problema. Bueno, de hecho, estos modem, estos servicios, más que nada están para las personas en donde en sus comunidades no hay líneas telefónicas. Pues yo no vivo muy lejos de la ciudad, vivo aquí en una colonia donde pues no llega la línea telefónica. Está como a 300 metros el cable de telefonía, pero por ese detalle no lo pudieron instalar. Entonces dije, bueno, yo quiero obtener el internet, porque pues, nos dedicamos a las filmaciones y subimos los videos a internet, y me recomendaron pues el servicio. Entonces yo hablé, me dijeron, sí, no hay problema, ahí donde estás, si hay señal, si vamos a poder instalar el servicio. Y para empezar, desde un principio tardó más de 15, 20 días en llegarme el modem. Pues ya que la compañía que ofrece el servicio de envíos, llega cada martes, y bueno, el caso es que lo tuve que ir a traer hasta Atlixco, Puebla, el modem. Y dije, bueno, ya emocionado, me venimos, lo prendí, ya bien chido, ya dije, ya voy a obtener internet. De hecho, contraté el de 5 megas. Al principio yo no entendía porque me hablaban de políticas de uso justo, parecía que este no tenía políticas de uso justo. Que lo instalo, que desde un principio vi que no tenía señal el modem. Que hablo a la compañía y me dicen, sí, en una hora ya está instalado. Pero les tuve que dar, bueno, pues, un rollo, que coordenadas, que la tostada y media, y bueno, es un rollo, la verdad. El chiste es que no tuvo señal. Y marcaba yo, y nunca tuvo señal. Me decían, nos vamos a comunicar contigo en un proceso de 32 horas. Bueno, nunca marcaron. Marcaron simplemente cuando me tenían que cobrar. Cuando tenían que cobrar, ahí se me marcaban. Pero mientras que me dieran el servicio, nunca marcaron los del servicio de Blue Telecom. Bueno, es un rollo, la verdad. Y este pésimo servicio de Blue Telecom, que la verdad no se los recomiendo. Bueno, a la gente que también pues dice, voy a contratar el servicio porque aquí en mi comunidad no hay línea telefónica, la verdad no se los recomiendo. Y encontré, ya también el servicio de Telcel. Sí, es caro, es carísimo el servicio de Telcel, es caro, pero es seguro, la verdad. Y contratamos el servicio de Telcel, internet Telcel en casa. El de 10, bueno, aquí en mi comunidad nada más ofrecen el servicio de 10 megas, no ofrecen el servicio de 5 megas. ¿Por qué? No sé. Aquí nos salió en la cantidad de 3 mil pesos nos costó el servicio de internet Telcel. Que la verdad también yo creo que me estafaron ahí, porque me dijeron, es que vas a pagar 2 meses no sé qué, y después si quieres se te reembolsa el dinero, y si no, pues se van a agregar a tu servicio. Bueno, el caso es que eso nunca pasó. El chiste es que me costó 3,000 pesos el modem, 1,800 el modem, y que 3 meses de servicio y la tostada y media también. Bueno, pero ese sí sirvió. Lo compramos mi hermano y yo, pero llegó el momento en que mi canal me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero el modem, pues llévatelo, yo a ver cómo le hago. Entonces encontré por Mercado Libre el servicio de internet Telcel, igual, pero más económico. Creo me costó 1,400 el servicio de internet Telcel, y este sí llegó, tiene, ¿qué? 4 o 5 días que lo mandé a pedir, y ya me llegó. Ya me llegó por la paquetería de, pues ahí está, FedEx. Ya me llegó la paquetería y vamos a abrirlo para ver si es cierto, si no también igual es un fraude.
Porque pues lo vi muy económico, 1300 de descuentos, 1400, y viene un servicio de un mes gratis de servicio. Y vamos a ver si no es fraude, vamos a checarlo, vamos a probarlo. Apenas hoy llegó por la mañana, ya lo esperaba yo desde ayer y ahorita vamos a Ya checar. está. Bueno, vamos a proceder a abrirlo, a ver si viene, si es cierto que viene el modem. Tiene que venir un modem parecido a ese. Es un modem Huawei B310, pero este es de Telcel. Yo esperaba yo mi reno, no vino mi reno. Ahí está. Como ven, pues la caja se ve nueva, no se ve vieja, se ve nuevecita, se ve nuevo. Es un modem Huawei B310-518 de la marca de Telcel, amigo Telcel. ¿Sí? Vamos a abrir. Miren, aquí viene lo que es bueno, la parte donde viene el chip. Pero parece que ya viene instalado el chip. Parece que el chip ya viene instalado. Vamos a abrirlo. Parece que ya viene instalado. Oh, no. Ah, no. Aquí viene el chip nuevecito. Aquí viene el chip. ¿Sí? Y aquí viene el modem. Ah, caray. Ah, aquí está. Tiene unos sellos de seguridad. Estamos un poquito nerviosos porque es nuestro primer unboxing que estamos haciendo. Ah, miren, aquí viene. ¿Qué contiene? Viene el modem. Sí, se ve nuevo, no se ve usado, se ve nuevecito. Vamos a checarlo. Nuevecito. Bueno, este es de la marca de Telcel. Este es de la marca de Blue Telecom. Pues parece que, pues sí, no se ve pirata. No, a simple vista no se ve pirata, se ve, tiene lo mismo. En la parte de atrás viene esto que es a donde va a contener el chip. Aquí donde se le ponen unas antenas externas. Este es para conectar LAN a la computadora. Su cable para conectar a su fuente de poder. Y bueno, aquí no contenemos ese servicio. Bueno, el servicio de teléfono, pero a lo mejor si más adelante nos los ofrecen, pues ya lo estaremos contratando. Aquí viene donde se les instalan las antenas. Pues sí, se ve original, pues no tiene otra cosa. No se ve que sea pirata, al parecer. Aquí vienen las contraseñas y todo. Eso es lo que está conteniendo. Su cable para la PC y su adaptador de corriente. ¿Sí? Eso es lo que está conteniendo. Vamos a hacer las pruebas correspondientes. Vamos a irnos hacia la computadora para hacer las pruebas correspondientes. Bueno, vamos a instalarle lo que es el chip al modem. Como ven, viene con un nano chip. Y este, porque este es grande, la entrada. Y ahora vamos a proceder a conectarlo. El cable que va aquí, las conexiones las tengo ahí al fondo. Ah, ajá, sí. Y vamos a proceder a conectarlo. Como les digo, aquí va la conexión. Esta es la conexión del adaptador. Aquí ya tenía yo el cable del anterior modem que Blue Telecom. Lo voy a conectar. Bueno, ya estamos desde la computadora. Un video que se está renderizando. Aquí vemos que no tiene acceso a internet, pero porque lleva unas configuraciones que ahorita se las vamos a hacer. No vamos a, parece que este era el problema. Nos conectamos desde el celular y me apareció esta página porque dice que hay que hacer otras configuraciones. Ya me dice aquí: bienvenidos a internet en tu casa Telcel. Y me dice: regístrate usando tu correo electrónico y configura para comenzar a navegar.
usuario, ahí tiene el número de teléfono, el plan contratado, que ahorita le voy a poner. El servicio quedó a nombre de mi esposa. El correo electrónico se lo vamos a poner. Listo. Ya. El servicio le estamos configurando el correo electrónico. Modificando la contraseña. Luego no me acuerdo de mis contraseñas. Ay, y me choca cuando no las veo. Bueno, dice, ya me mandó otra página, dice, para dar de alta tu servicio es necesario que nos permitas acceder a tu ubicación. Ya le permití y la ubicación, a ver, y acepto las condiciones. Le pongo que sí, que sí, que sí, y ya está. Ya vemos allá en la pantalla, parece que ya se actualizó el internet, ya hay internet. Y esperemos a que sí sea cierto. Y bueno, parece que no fue un fraude y todo está hecho, todo está listo. Ya está cargando la página de internet y vemos ahí. Ya. Bueno, hicimos la prueba, pero vamos a volverla a hacer. Aquí vemos que tiene una velocidad de descarga de 10 megas, una velocidad de carga de 9.32, o sea que no es mucho la diferencia, pero vamos a hacer la prueba otra vez con el servicio de internet Telcel en casa. Vamos a buscar la página. Ahora ya me aparece en inglés. Ahí está. Pues sí, les comento, es importante, bueno, para nosotros sí nos es importante el servicio así, que sea simétrico, que sea de bajada y de subida a la misma velocidad, porque nosotros que subimos videos casi de 2 horas, pues con el servicio de telefonía sí se tardaba hasta 3 días subiéndolos en una calidad HD, los videos de 2 horas, hasta 3 días se tardaba, imagínense, ¿no? Era una desesperación ver cómo iba subiendo poco a poco. Vemos aquí la velocidad es de 10 megas. El servicio es de 399 pesos mensuales. 10.40 la velocidad. Y de bajada y de subida, pues va variando, pero sí, pareceme que sí. Vemos. Es de 8.34, bueno, va variando, no siempre es la misma velocidad, pero parece que está bien, carga rápido los videos. En este caso, vamos a ver, celebrando la Navidad, ahorita que estamos en temporada de semana, miren, carga rápido. Tiene buena velocidad de carga. Sí, parece que sí. Está funcionando al 100%. Recomendado. Poquito caro, sí es caro, pero la verdad, no es tanto el rollo. Bueno, ahorita porque, la verdad, como viene, yo creo que de que viene de otro lugar, de otro estado, pues viene diferente el servicio. Les digo, aquí ya no me costó tanto porque aquí los mismos de Telcel me lo configuraron. Pero la verdad, pues, ¿qué más? Sino que pues sí está económico. La verdad fueron 1400 cuando aquí me cobraron el doble del servicio, y he recomendado. No se olviden compartir este video, darle like y suscribirse a mi canal de Videofilmaciones Ceros. Vamos a estar subiendo más contenidos del canal, no nada más de las filmaciones, sino vamos a subir otras cositas más. El canal, pues lo dice, Filmaciones Cero, nos dedicamos a la fotografía y el video de eventos sociales, culturales y religiosos. Entonces, muchas gracias, mis amigos, nos despedimos.